Buenas tardes a todos. Permítame que me presente. Soy Francesc Recasens. Primero de todo, quería agradecer a la organización que haya arrancado con estas jornadas. Es importante que se haga en español, la primera vez que se hace aquí en Madrid. Y también agradecer pues, a toda la gente que ha venido de los diferentes lugares, porque realmente enriquece muchísimo las jornadas y el nivel de las ponencias, que no han permitido que bajáramos la guardia en ningún momento. Y la verdad es que, bueno, en una jornada de este tipo con tantos ponentes, pues siempre es difícil. Así que, felicidades. Y nada, vengo a presentaros un momento de forma rápida un cambio de tercio. Vamos a ver un ámbito que sigue siendo olfatometría, pero que está todavía por desarrollar. Ahora lo veremos. Soy Francesc Recasens, soy responsable de desarrollo de negocio de Strength, una empresa que no solo se dedica a la olfatometría, sino también a temas de control acústico, ingeniería de servicios y asesoramiento legal a nuestros clientes, con lo cual pues, siempre buscamos un poco el punto de consultoría asociado al tema del control de olores. Controlar por controlar no lo vemos tan viable, se constituye como un factor de coste, y lo que buscamos siempre con la olfatometría pues, es la solución y que las plantas puedan convivir con esto. Voy a pasar rápido, tenía una pequeña presentación sobre quién somos y qué hacemos. Somos un laboratorio acreditado por ENAC, que hacemos todo tipo de controles, ¿vale? Pero lo que decía, sobre todo lo que buscamos es esto, hacer compatible las actividades, el día a día de nuestra sociedad con los vecinos. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque hoy venimos a hablar de olores, pero voy a hacer un cambio de tercio, como os decía. Os pediré que cerréis un segundo los ojos, cojáis aire y os preparéis para cambiar, como cambian en fútbol de la defensa al delantero, donde las normas no están tan marcadas, donde está un poquito más la creatividad, porque todavía no está tan establecido, ¿vale? Y veamos cómo pasamos del control de olores a nivel industrial que se ha hecho hasta ahora, que hemos estado hablando durante todo el día de hoy y que realmente, como decía, ha sido absolutamente interesante, para hablar de los olores a nivel urbano. Un sector, un ambiente totalmente nuevo, al menos desde nuestro punto de vista, donde estaríamos todavía en una fase de introducción, en una fase donde es importante combinar las diferentes metodologías que tenemos para saber determinar el impacto por olores que hay y las posibles soluciones que podamos obtener. Me explico. En una fuente industrial con una larga distancia hasta casa de los vecinos, tenemos unos focos de olor principales claramente detectables, podemos analizar de forma más clara las emisiones fugitivas, pero en una zona donde tienes los olores tan cerca de casa del vecino, con tanta dificultad para caracterizar los olores y las fuentes de emisión, es importante, pues, lo que decía, poder complementar las diferentes tecnologías de las que disponemos y planear muy bien el estudio para conseguir los objetivos que se plantean. En este sentido, nosotros llevamos unos 10 años dentro del control de olores, y es en los últimos 2-3 años que nos están llamando constantemente ayuntamientos, administración a nivel de Generalitat de Cataluña, a nivel de otras administraciones autonómicas de España, incluso nos han llamado desde el extranjero, recientemente recibí una consulta desde el Perú preguntando sobre estos temas, y cómo poder gestionar, por ejemplo, los contenedores, cómo poder gestionar el olor de las alcantarillas, el olor de los restaurantes, ya sea restaurantes que tienen su canalización de aires perfectamente bien hecha hacia la chimenea, hacia el tejado, o si tienen la salida de aires al exterior justo por delante de la actividad. Estamos hablando también de temas de neumática, temas de orines, etc. Todo esto se plantea como un mundo nuevo, se está empezando a hacer bastantes cosas. Hablaba un día con un compañero sobre este mundo y me decía, uff, esto es un tema totalmente pantanagoso, bueno, donde te puedes quedar bastante mojado, porque es realmente muy nuevo. Nosotros opinamos lo mismo, Lo que pasa que en las últimas jornadas en las que he estado siempre hablamos todos de nivel industrial y pensé que una jornada a nivel de olores a nivel de toda España pues también podía ser interesante hablar de este campo. Con lo cual, lo que vamos a proponer hoy es hablar de un estudio de un parque de limpieza que se ha hecho, que está ubicado en el sótano de unas viviendas, de un edificio de 5 plantas, en el cual los vecinos, os podéis imaginar, alerta, tengo residuos debajo de casa. Lo primero que hacen es quejarse por ruidos y quejarse por olores. Van al ayuntamiento, incluso van al juzgado y presentan una demanda por olores, por ruidos que no les dejan vivir y que, bueno, aunque la actividad todavía no haya empezado,
ya empiezan a prever que esto va a ser un desastre. Con lo cual, vamos a abordar el problema. Hablamos con el cliente y el cliente nos dice, yo todavía no he empezado la actividad, voy a empezarla dentro de poco y quiero evaluar ahora y en un futuro, una vez ya esté todo en marcha, cómo hacerlo. Perfecto. Entonces, los cuatro puntos que tenemos que tocar más importantes son el objetivo del estudio, vemos por dónde va, los recursos disponibles, las características de la fuente emisora, no es lo mismo la planta de la que os estoy hablando, del parque de limpieza del que estoy hablando, que un alcantarillado, que un restaurante pues a pie de calle, y también el tiempo disponible. Hace un rato, compañero Manel hablaba del tiempo disponible para hacer un estudio, que se adaptaba la norma a, bueno, los estudios de campo que habían hecho no eran de 6 meses o un año como en otros casos, sino que tenían 3 meses para hacerlo, lo hacían en 3 meses. Muchísimas inspecciones se habían hecho, 700, realmente un número muy, muy representativo, pero es esto, saber cuánto tiempo tenemos disponible. Ahora mismo, Estela, por ejemplo, hablaba de un estudio de un año. Nosotros recientemente en una zona muy cercana a la que ellos han hecho este estudio que presentaba, hemos hecho un estudio de 6 meses, ¿de acuerdo? Siempre las cosas hay que adaptarlas a estos 4 factores que yo considero fundamentales. Así que entramos a ver sobre estos 4 aspectos el cliente que nos decía. Él nos decía, tengo recursos limitados. Vale, perfecto. Estas contratas, las contratas de limpieza, es una cosa habitual, ya no son las contratas de limpieza, sino en todo, que últimamente todo el mundo dice que está el presupuesto muy limitado, pero en las contratas de limpieza, pues la verdad es que van bastante, bastante apretados. Así que nos decía, bueno, yo tengo que hacer este estudio para poder estar y para poder estar bien con mis vecinos, también con el ayuntamiento, porque dentro del pliego de la limpieza me exige un control de olores bianual para demostrar que todos mis parques de limpieza están de acuerdo con la normativa, ¿vale? Y analizamos su actividad. Su actividad no es un restaurante que esté funcionando pues, únicamente por las noches, sino que es una actividad que funciona a lo largo de todo el día. Tiene 2 turnos, el turno de mañana, el turno de tarde, y después pues, por la noche hacen algunas tareas de limpieza, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante tener en cuenta que también tenemos esto, camiones o piaggios, para entendernos, de 3 ruedas, entrando y saliendo con sus residuos, los dejan allí, hacen la transferencia, limpian los vehículos y ya se acaba la actividad. Con lo cual tenemos 2 factores de emisión de olor importantes. Bueno, importantes entre comillas, como veremos en el estudio, pero sí de factores de emisión a tener en cuenta. 1, la actividad de transferencia de residuos y 2, la limpieza de los vehículos. El tercer punto del que hablamos es el de la proximidad de los vecinos. ¿Vale? Cuando hablamos de estos temas, el vecino está tan cerca que cualquier pequeña emisión que no tengamos controlada va a afectar y va a hacer que todos los estudios de modelización de la dispersión que hagamos no tengan sentido. Nosotros en esta actividad teníamos 2 puertas de salida a la calle, una por la que entran los vehículos, la otra por la que salen, y una extracción forzada a un patio interior de manzana donde tienes casas en los cuatro lados y una distancia de unos 100 metros entre las casas, para entendernos. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí cualquier tanta proximidad hace que cualquier factor que influya en la generación de olores se tenga que tener en cuenta. Y finalmente, lo que decía, no se identifica un único foco, sino que son estos 3 focos que comentaba, y de acuerdo, los que nos determinan el cómo abordar el estudio. Así, lo que acabamos determinando es la necesidad de, una, analizar a nivel de dispersión de olores, tomar muestras de estos posibles focos de generación de olor que tiene la propia actividad y ver cómo esto afecta a diferentes alturas. Recordemos que estamos delante de una problemática con vecinos que están a 3, 6, 9 metros de altura, con lo cual tendremos que ver cómo esta dispersión de los olores va afectando hacia los pisos superiores, y también una comprobación sobre el terreno. Esto lo haremos tanto antes de empezar la actividad como después para, como decía Estela, poder comprobar el efecto que tiene la propia actividad. Lo primero que hacemos, como la actividad no está en funcionamiento, es ir a un parque similar que sí que lo estaba, a cuantificar las emisiones de olor que tenía los principales focos emisores que tendrá este futuro parque de limpieza. Los parques de limpieza tienen una compactadora, es decir, una pala donde dejamos todo el residuo cuando llega el camión o la piaggio en cuestión. Esta pala, 2 veces al día, pasa el residuo a la compactadora. Y después se limpia, bueno, se limpia o se queda con el residuo que tenga. Veremos ahora también tema de horarios de funcionamiento. Después tenemos una zona de lavado de vehículos, que es la que veis en la parte inferior izquierda,
donde consideremos el charco que queda durante las acciones de lavado, y un decantador donde tienen las aguas tratadas a partir de la limpieza de los vehículos. Cuando las cuantificamos, vemos que tenemos 1.200 unidades de olor con la pala llena, 500 unidades de olor con la pala vacía, 900 en la zona de limpieza de vehículos y 790 dentro del decantador. Aquí consideramos también factores de emisión. Claro, con concentraciones de olor, bueno, no son valores comparables. Con lo cual, lo que acabamos viendo es que tenemos 1,6, 0,7, 1,2 y una unidad de olor como metro cuadrado segundo como factor de emisión. Aquí, una vez tenemos cuantificada la emisión de estos posibles focos, es importante analizar cómo es la sala donde se producen estos olores. Tenemos la superficie que ocupa cada una de estas zonas. En lo que es la pala son 7 metros cuadrados, lo que es la zona de lavado de vehículos son 4 metros cuadrados y el espacio que tenemos para la apertura en las tareas de succionado del decantador serían 0,6 metros cuadrados. Esto nos acaba generando una aportación de olor global de todas las fuentes de 20 unidades de olor, para entendernos, en una sala que consideramos de 13.000 metros cúbicos y que tiene un techo en una altura de 4,5 metros. ¿Vale? Al final, considerando esto y los factores y los tiempos de funcionamiento de cada una de las actividades y la apertura de las puertas en función del horario de funcionamiento del local, el local tiene abiertas las puertas de 7 de la mañana a 9 de la noche, en el resto únicamente se hacen tareas de mantenimiento dentro, ¿vale? Acabamos teniendo un factor de emisión de 184.000 en una de las puertas, 169.000 unidades de olor segundo en otra de las puertas y en la extracción al patio 153 unidades de olor. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Esto, una vez ya lo tenemos controlado de este modo, lo ponemos en un modelo de dispersión de olores para ver a diferentes alturas cuál es el impacto por olores que se nos está produciendo. Vemos, antes preguntaban por aquí el tema de umbral de molestia que teníamos en residuos, como también han dicho, está en 3 unidades de olor en la mayoría de ámbitos donde está medianamente regulado, porque ojalá alguien, y animo a Chile a hacerlo pronto, a sacar una ley de olores que lo regule claramente, ¿vale? Pero estaríamos en unas 3 unidades de olor en las zonas sensibles, es decir, en casa de los vecinos. En este caso, lo que obtenemos es que estamos en 3,2, 3,9 y 3,6 en 1,5 metros de altura en cada uno de los focos emisores de olor. Cuando nos damos metros de altura, cuando vamos ganando altura, vemos cómo va disminuyendo este olor y estamos por debajo de las 3 unidades de olor. ¿Qué significa? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que en casa de los vecinos no se estaría percibiendo este olor. El umbral de molestia estaría sobre 3, pero es que coincide con el umbral de reconocimiento en residuos. ¿De acuerdo? Es decir, por debajo de esto, la gente no está ya ni siendo capaz de identificar qué tipo de olor es el que está recibiendo en su casa. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, el modelo nos daría que no hay molestia por olores. Y que sí que puede llegar a identificar el olor de la planta, el olor del parque de limpieza en el entorno más inmediato, a un metro y medio de altura. Pero podemos asegurar al 100% que no va a haber impacto en el entorno y que va a ser tan reducido en 1,5 metros de altura, porque al final 3,6 es muy difícil de reconocer, es el 50% de la población y no es tanta olor, ¿vale? Hay de hecho otros guías que marcan entre 3 y 5 unidades de olor como umbral de reconocimiento, es decir, hay gente que te dice que por debajo de 5 tampoco lo recibirías. Entonces, podemos asegurar estos valores que nos ha dado el modelo. Para hacerlo, lo que hicimos es validar sobre el terreno con estudio de panelistas. No hicimos ni un año, ni 6 meses, no. Lo hicimos en 3 meses, ¿vale? Porque el tiempo disponible era este, tenían que presentar el estudio a la administración antes de 3 meses, ¿de acuerdo? Lo que sí que lo hicimos es coincidir con la época de mayor afectación por el calor y la mayor posibilidad de generación de olores. Se tuvieron en cuenta 3 puntos, las 2 puertas y el patio interior de la manzana, y se hicieron pues todas estas medidas puntuales con panelistas certificados. Aquí lo podríais ver. El resultado coincide bastante con el tema de la modelización.
vemos que únicamente en una de las puertas hay un 7,1% de olor, de percepciones positivas, es decir, de medidas positivas de olor, que indican que al final estamos dentro de lo permitido, según la norma de referencia de VDI 3940, que estarían un 10% en zonas urbanizadas. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿esto qué significa? Sí, hay episodios de olor, se puede detectar el olor, puede pasar, ¿de acuerdo? Ya lo decía el modelo, pero es un nivel muy bajo y realmente pues, se puede dar como válido. ¿Otros olores que afectan más? Pues, por ejemplo, un aire acondicionado que había cerca de la puerta del punto número uno, que realmente pues, ahí sí que esa extracción que teníamos de una actividad contigua, pues sí que se percibía como más densa. Rápidamente, conclusiones que nos aporta esto. A ver, no deja de ser lo que os he presentado hoy, un ejemplo de varias cosas que se han hecho ya dentro de este campo. Con lo cual, ¿qué he querido ilustrar con esto? Que en este tipo de problemáticas, en este tipo de actividades tan cerca de casa de los vecinos, es importante tener en cuenta el objetivo principal de esto, si ha habido quejas anteriores, si no, no tiene sentido que ahora la administración se ponga a obligar a todos los restaurantes y a todos los hornos de pan a hacer estudios de olfatometría, ¿vale? No, busquemos el objetivo de esto, si realmente ha habido una queja, dónde ha sido y cuándo ha sido, si ha sido una cosa puntual o ha sido una cosa más a menudo. Aquí también quería mencionar, aprovechando este capítulo de conclusiones, algunas buenas prácticas que se están haciendo o que nosotros percibimos como buenas prácticas que se están haciendo en otras ciudades del mundo, en una ciudad de Estados Unidos que se llama Des Moines, están aplicando un sistema donde tú tienes que llamar a un hotline que tienen cuando percibes un olor, va un técnico municipal y si la primera vez determina que hay olor, anota un episodio positivo y se comunica a la empresa. Usted, señor, tiene un episodio positivo de olor. A la que llegue a 3, entonces le haremos hacer un estudio de estas características. Me parece un escenario bastante conservador y bastante coherente con lo que son las actividades. Al final también nos encontramos muchas veces en este tipo de estudios que las empresas pequeñas no lo pueden hacer. Pídele a un restaurante de kebabs que se ponga a hacer un estudio de olfatometría. Te va a decir que su presupuesto pues, no le da. Digo kebabs como puedo decir una marisquería y como puedo decir una empresa veterinaria que también nos ha llegado, que como tiene sus animales allí y tal, pues por el patio interior suben los olores a casa del vecino. La mayoría, la gran mayoría de los presupuestos que se han pasado sobre estudios de olfatometría para olores urbanas no han salido. Los que han salido son pues, con grandes empresas de tratamiento de residuos, con ayuntamientos, con empresas que querían vender algún producto neutralizante para, por ejemplo, contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tanto en otro caso. Por lo cual, mi conclusión es que hay que ver bien el objetivo del estudio, que es importante compaginar metodologías para poder determinar no solo las principales fuentes de olor que pueda haber, y aquí hablaba del parque de limpieza, pero también podríamos estar hablando de un restaurante, no vale con cuantificar la chimenea, porque muchas veces el olor pasa por el propio techo que no está bien aislado, pasa por un reflujo que puedan tener de la chimenea hacia los baños de la casa, o puede subir por la propia escalera a través de alguna puerta que hay hacia la escalera y suban por la escalera, con lo cual no basta únicamente con cuantificar las emisiones de olor que tenemos en las chimeneas o en los focos declarados de olor de esta actividad. ¿De acuerdo? Este estudio sí nos permitió neutralizar una situación que estaba complicada en ese momento. Las quejas de los vecinos habían incluso llegado al juez. El ayuntamiento estaba preocupado con el tema y además quería un estudio dentro de su pliego de limpieza para demostrar que no había molestias por olores. Y este estudio permitió que esta situación llegara a un buen puerto, se neutralizaran las quejas y la empresa pues, sigue trabajando con su parque de limpieza en esta comunidad de vecinos sin mayores incidentes desde hace un año y algo que ya se presentó este estudio, prácticamente 2 años. Creemos que es el nuevo reto. Creemos que está muy bien todo lo que hemos hablado hoy a nivel industrial, es realmente el camino, es un tema bastante consolidado, bastante maduro y con unas normas que afortunadamente lo están regulando bien, pero creemos que una jornada pues, como la de hoy también tenía que tener un punto de toque sobre los olores urbanos, que al final son los que dan dolores de cabeza a los técnicos de nuestros ayuntamientos. Muchas gracias, Francesc. ¿Alguna pregunta?
Yo más que una pregunta tengo una pequeña reflexión. De entrada, a mí me parece que aquí lo que había que haber hecho es al concejal que firmó la licencia meterlo en la cárcel directamente. Pero en fin, aparte de eso, es una reflexión que me hago no ya como vosotros que sois técnicos en la materia, sino meramente como ciudadano, porque estoy viendo que hay mucho intento de regulación detrás de la medida olfatométrica. En España quizás menos avanzado, pero en otros países evidentemente más avanzado. Una medida olfatométrica que se hace con un panel normalizado utiliza personas estándar y por lo tanto deja fuera, vamos a decir, a la población sensible. Me resulta a mí, incluso como por mi conocimiento químico, un tanto paradójico que haga uso de un instrumento para medir que no es el más sensible, sino que es uno menos sensible. Normalmente los químicos analíticos buscamos siempre los instrumentos de mayor sensibilidad y en este caso en el panel olfatométrico se utilizan sujetos medios. Las decisiones que se adoptan con sujetos medios cubren la media, pero no a los ciudadanos sensibles, que creo que tienen sus derechos también. Es una pregunta a nivel general, no es en concreto. No, para el ponente. Yo aprovecho para ofrecer mi opinión y después, realmente hemos venido hoy con este tema para que se genere un poco de debate sobre el tema, pero dos cosas. Una, parques de limpieza de este tipo hay muchísimos y en muchas ciudades. Al final, si tú tuvieras que ir con tu Piaggio hasta la otra punta de la ciudad para hacer la transferencia del residuo o vaciar el equipo, perderías toda la productividad del mundo y esto pasa, por ejemplo, en Málaga, por ejemplo, que no tienen parques de limpieza de este tipo y me lo comentaban ellos, hablaba con ellos un día, aprovechando que sois de la zona, me lo decían, nos estamos planteando poderlo hacer porque perdemos muchísimo tiempo en el desplazamiento, además Málaga, una ciudad tan extensa como es, perdemos muchísimo tiempo en ir de aquí hasta el punto donde empieza el recorrido de esta Piaggio y hasta que después tiene que volver una vez ya está llena, con lo cual a efectos de productividad es un sistema que es fundamental. Eso sí, tienen que garantizar que está bien aislado, que está bien tratado los aires, que está bien regulado. Por otro lado, y respecto a la reflexión, estoy de acuerdo en un sentido, y es que todo el mundo tiene derecho, pero también tenemos que ser capaces de compatibilizar las dos cosas, que pueden existir actividades, tienen que haber restaurantes en un país, tienen que haber pues alcantarillas, tiene que haber parques de limpieza, tiene que haber contenedores donde la gente pueda dejar sus residuos y al final en acústica, por ejemplo, también se utilizan métodos estandarizados, tienes tu sonómetro que te da tus niveles y si alguien es muy sensible, nosotros también, y voy a la acústica porque tenemos también empresa que trabaja sobre el tema y que llevamos las medidas, por ejemplo, en Barcelona y tenemos muchísimos casos. Tengo muchísimos vecinos que me van llamando año tras año y vez tras vez, después de haber ido a medir a su casa no sé cuántas veces ya. De hecho, estamos a punto de invitarles a la cena de Navidad de la empresa, porque es la señora Cuyas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Nos llama cada mes una o dos veces, que quiere que se le vuelva a medir en su casa porque ella es muy sensible y lo nota. Pero claro, tenemos que buscar un estándar de convivencia. A partir de ahí, cerrar una actividad porque haya un vecino que sea muy, muy sensible, ostras, lleva muchas implicaciones esto detrás. Pues por matizar un poco sobre la consulta, es decir, lo de que se utilizan, no sé si te referías a la calibración, individuos, no sé, normalizados seguro, a la hora de calibrarlos, pero también el metro es un metro, pero luego mides centímetros, mides milímetros, es decir, esto es igual, es decir, independientemente que calibras al panelista con una concentración determinada, acabas luego, no sé si era eso a lo que te referías. No. Luego hablamos. La segunda reflexión era, bueno, un poco por... ojo que yo vengo del ámbito cromatográfico y por lo tanto los picos cromatográficos me encantan, pero cuando se aplican en el ámbito olores, no olvidemos que muchos con mucha tranquilidad y comodidad cogen una Excel, cogen suman umbrales de percepción de cada uno de esos compuestos, que a todos les recuerdo lo que todos saben, que se han medido olfatométricamente, pero parece que como primero me lo ha dado un cromatógrafo de gases que me acojona tanto el resultado que me da y me lo creo tanto, luego me olvido que traduzco todo
a umbrales de percepción, el odor threshold, que hay unos libratos que están calculados cada uno de ellos con métodos sensoriales, y esto no nos preocupa, y luego corremos con la Excel, decimos, si estos son tantas unidades de olor por metro cúbico, y esto ya no nos preocupa. Es decir, que al final, para interpretar compuestos químicos, acabamos traduciéndolo a algo que ha pasado por una medición sensorial. Digo un poco porque tampoco le busquemos tantos peros a los métodos sensoriales, que algunos tienen, como todas las metodologías, ¿no? Pero que por alguna razón será que todavía hoy, no sé si dentro de 10 años hablaremos de otras cosas, es la metodología, digamos, de referencia para abordar este tipo de problemas, ¿no? ¿Más preguntas? No.